político que teníamos planeado para el día de hoy, pero agradecemos mucho a los familiares de Cuy que hayan asistido, porque bueno, esto es un evento en apoyo y solidaridad al compañero, pero también a la familia, y seguimos en pie de lucha. ¡Justicia! 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 Buenos días, compañeros. Venimos miembros de la coordinadora Primero de Diciembre a externar nuestra solidaridad a Cuy, a decir que, bueno, estamos esperando una respuesta del gobierno del Distrito Federal, de la Asamblea Legislativa, que hoy nos citaron para resolvernos. Dentro de las demandas está que apoyen a la familia de Cuy, que ellos pensando a los daños y al gobierno de MN también. Y decirles que nosotros vamos a seguir luchando porque en nuestra ciudad haya la libertad de expresión y el libre y el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. Todos somos Cuy. 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 Bueno, yo vengo de parte del colectivo Artistas Aliados, una de las tantas organizaciones que organizaron este evento. Queremos agradecer su presencia y mostrar la solidaridad más allá de nuestras agrupaciones, más allá de la bandera que levantemos. Esto es solidaridad, esto es hermandad. No importa a qué agrupación pertenezcas, lo único importante es que todos tenemos que estar juntos para construir un México mejor, basado en la autocrítica y en el avance como colectividad. Muchas gracias por asistir. ¡Uy, vive! ¡La lucha sigue! ¡Uy, vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vengo a nombre de Acampada Revolución, extendiéndoles un abrazo fraternal a la familia de Cuy, y no vamos a dar marcha atrás, cuentan con nuestro apoyo incondicional. Y un paso atrás, compañeros. Gracias. Buenas tardes a todos. Estamos reunidos aquí hoy en homenaje a nuestro compañero Cuy Kendall, un luchador social, un hombre que ha luchado toda su vida por las mejores causas populares. Un hombre con el que tuve la fortuna de convivir cuando estuvimos juntos en el último partido digno político que ha habido en México, que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Alberto Castillo y otros luchadores del 68. Con él estuvimos apoyando a los compañeros de La Pascual, haciendo obras de teatro. Con él estuvimos en la exitosa obra del Extensionista. Con él hemos estado hombro con hombro luchando con los compañeros de la otra campaña, porque Cuy es un hombre de conciencia zapatista, es un hombre que enorgullece al zapatismo, es un hombre que por medio de la otra cultura, él logra llevar conciencia, él logra abrir los ojos a nuestro pueblo. Cuy cayó, pero no cayó, porque Cuy está aquí con nosotros. El espíritu de Cuy ahorita está con nosotros. Él está postrado en esa cama, pero su espíritu está aquí con nosotros. Como estuvo presente cuando luchamos por la libertad de los compañeros de Atenco, como el compañero Nacho que está aquí con nosotros, cuando estábamos a las afueras esperando a que salieran los compañeros de Atenco, ahí estábamos cantando, ahí estábamos luchando junto con el compañero Cuy, con su esposa Eva y con los otros compañeros, esperando y luchando por la libertad absoluta de nuestros compañeros de Atenco. Es por ello que hoy rendimos homenaje, pero también les venimos a decir a estos sátrapas, a estos malos gobernantes, a estos genios del mal que únicamente saben perjudicar al pueblo, que únicamente saben aplastar al pueblo, que el pueblo se va a levantar, que el pueblo como un gigante se va a poner de pie y los va a aplastar, porque ya es hora de que digamos basta, porque ya ahora es Cuy, pero también hace poco fue nuestro hermano Alexis Benumea,
que también con un petardo de gas lacrimógena le arrebataron su vida, así como lo pretenden hacer hoy con Cuy. Por eso, hoy nosotros decimos que todos somos Cuy y lo que nos hacen a uno, nos hacen a todos. Que esto no va a quedar así, porque Cuy vive y la lucha sigue, como lo dijo el compañero y como lo sabemos nosotros. Francisco Cuy Kendall es un hombre del pueblo. Francisco Cuy Kendall es un hombre de la otra campaña. Francisco Cuy Kendall es orgullosamente zapatista. ¡Viva Francisco Cuy Kendall! ¡Viva! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Cuy Kendall vive! ¡La lucha sigue! Por Cuy, hoy todos somos Cuy. Hoy todos somos Cuy. Y aquí estamos para reclamarles a estos sátrapas, empezando por el sátrapa mayor que está ahí en Palacio Nacional, que sus crímenes se los vamos a cobrar. No se va a quedar impune. Gracias. Yo adoro a Cuy y a su familia. El compañero es bien cierto lo que dice. Viva Cuy como zapatista. A él le cantaba como yo cantaba el himno zapatista. Y en este evento lo vamos a cantar. Ojalá al rato llegue Gavín y otros, pero ahorita lo voy a cantar yo. Porque el compañero donde esté me quiere escuchar. Así que ayúdenme entre todos a cantarlo, aunque ahorita no haya música. Si me quiere ayudar el compañero Mastuoso, lo invito. Mastuoso, vente para acá, cariño. Te necesito con tu guitarra, no te hagáis. Bueno, si no, no le hace, empiezo yo y me siguen ustedes. Una, dos y tres. Vamos, vamos adelante, combatientes zapatistas. El destino marcaremos a los que vengan atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avantes. Porque nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Verdaderos hay que ser y mantener nuestras consignas, o vivir con dignidad o morir por la dignidad. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha pante. ¡Viva Cuy Kendall! ¡Viva su familia! Y no permitiremos que se monten los partidos políticos en Cuy ni en nadie más. Ya estuvo suave. Si quieren estar aquí los partidos cooperando, pero no montándose en Cuy Kendall ni en nadie más. Se los pedimos de favor. La cuestión legal la lleva la otra campaña. No queremos otra cuestión legal por medio de partidos políticos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Un aplauso a Cuy, un aplauso a su familia y a todos los que estamos aquí ahorita.